La Audiencia de Madrid ordena admitir a una exsenadora de Podemos en el caso Neurona. Soy Néstor Villamor y esto es Sumario de Tarde. Hoy es martes, es 23 de noviembre de 2021. La Audiencia de Madrid ha ordenado reconocer a Celia Cánovas como perjudicada por el caso Neurona. En un escrito al que ha tenido acceso The Objective, los magistrados concluyen que la investigación sobre la caja de solidaridad está conexa con la de Neurona y que, por tanto, es legítimo que Cánovas pueda personarse en ambos juicios. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana y se asegura la aprobación de los presupuestos generales. El pacto incluye aspectos como la ley audiovisual, que incorporará una fórmula de cuotas e incentivos para producciones en lenguas cooficiales en cada plataforma. El Tribunal Supremo ha ratificado la obligación de que al menos un 25% de la enseñanza en Cataluña sea en castellano. Lo ha hecho al no admitir el recurso que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que este fallo pasa a ser firme. Hacienda va a fracasar en la tasa Tobin en su primer año de implantación. El Estado recaudará algo menos de la mitad de lo previsto inicialmente por este impuesto, que penaliza las transacciones financieras que se realizan sobre las acciones de las compañías cuyo valor bursátil supera los 1.000 millones de euros. Se trata de cálculos de la patronal de las antiguas cajas de ahorros, CECA, según ha podido saber The Objective. Tienes estas y otras noticias en theobjective.com. Nos vemos mañana.